Alrededor de 1500 platillos son las que la cocina comunitaria gratuita en Minatitlán ha entregado a lo largo de un mes y una semana a personas de escasos recursos, expresó una de las coordinadoras del proyecto, Soledad González Reyes. Especificó que a diario son más de 50 platillos los que se entregan en diversos puntos de la ciudad, agregado a 24 despensas que ofrecen de manera semanal a personas en situación de crisis. Dijo que todo esto es posible gracias a donaciones de otros civiles que en conjunto hacen posible la cocina móvil. ¿Por qué les damos a ellos las despensas? Porque ellos tienen la posibilidad en su casa de poderse cocinar. Entonces, es una manera de ayudarnos mutuamente. Si ellos se cocinan, entonces nosotros podemos abarcar más. Y entonces ya estamos repartiendo 52 comidas al día de hoy. Si hiciéramos un cálculo, en este mes con 7 días, aproximadamente llevaríamos un poco más de 1500 comidas repartidas. Cabe recordar que la cocina comunitaria es un proyecto 100% social que arrancó como una idea en busca de apoyar a personas de escasos recursos en medio de la pandemia por el coronavirus, y lo que a lo largo de un mes y 9 días ha ido creciendo. Para Contacto Informativo, Eric Vázquez.